Las eliminatorias a la maniobra 2024 están próximas a comenzar. Por eso, les presentamos el movimiento que permitirá que 12 estaciones de bomberos clasifiquen a la gran final. ¿En qué consiste la maniobra? Les contamos. Se trata de un movimiento diseñado para realizarse en un tiempo aproximado de 4 minutos. Para esto, se requiere la participación de 10 bomberos, divididos de la siguiente manera: un operador, un líder y 8 bomberos. Es importante recordar que todos los bomberos involucrados deberán utilizar el equipo de protección personal tipo estructural. Únicamente el maquinista utilizará guantes linieros. Los demás deberán utilizar guantes tipo estructural. En cuanto al equipo, herramientas y accesorios, cada grupo contará con 4 aracs, un matrimonio, es decir, un hacha plana y un Halligan, además de 4 mangueras de 2.5 pulgadas en arrollado doble, 2 pitones con selector de galonaje y una Y de 2.5 pulgadas por 2.5. El movimiento inicia al primer silbatazo. Entonces, el operador y un bombero con EPP sin ARAC deberán desplegar 3 mangueras del tendido de alimentación en línea recta. Pero antes de que esto ocurra, el operador deberá conectar con ayuda del bombero una Y de 2.5 por 2.5. Cuando esto finalice, se deberá extender las 3 mangueras hasta el primer cono, ubicado a 45 metros de distancia. Una vez que se desplieguen las mangueras hasta ese punto, el operador desconectará la tercera manguera y la conectará a una de las salidas traseras de la unidad. Una vez conectada a la línea, el segundo silbatazo marcará la salida de 4 bomberos, es decir, de 2 pitoneros y 2 coleros, quienes con EPP y ARAC no presurizado llevarán las 4 mangueras y los 2 pitones de 2.5 con selector de galonaje hasta la Y. Una vez en la Y, los 2 pitoneros y los 2 coleros conectarán 2 mangueras por salida. Es importante recordar que las conexiones deben ser limpias, ordenadas y con técnica. Cuando las 4 mangueras, es decir, 2 por línea, estén desplegadas por completo y lleguen hasta los conos que se ubican a 75 metros de la unidad, deberán pedir el agua al maquinista por medio del uso de señales. Cuando el agua llegue, deberán aplicar chorros contra los blancos para así tocarlos o derribarlos. Una vez que esto pase, deberán pasar el pitón a neblina 45. Es importante saber que, cuando los blancos son tocados o derribados, un tercer silbatazo permitirá que 2 bomberos con EPP sin ARAC salgan del cuadro inicial, acompañados de un matrimonio, y se trasladarán hasta donde están los pitoneros. Allí deberán realizar una entrada forzada. Una vez que se realiza la apertura de la puerta, sonará el silbato, y el último bombero que se encuentra en el cuadro de inicio saldrá corriendo y atravesará la puerta hasta llegar a un cuadro de conos, donde encontrará una cuerda sujeta a una carga. Allí, el bombero deberá jalar la cuerda hasta llevar el trineo dentro de la zona de conos donde el bombero se encuentra. Cuando la carga llegue a ese punto, regresarán hasta la Y. Cuando estos lleguen al punto en mención, el movimiento habrá finalizado. Desde ya, mucha suerte a todos.